Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Así de fondo, impresionante escenario. Bueno, aquí juegan dos enormes equipos, casi con todas sus figuras, pero hoy están los mejores protagonistas que pueden mostrar en el terreno de juego aptos para este partido. Señoras y señores, aquí con Diego Latorre para el partido y hasta el momento, te diría, del año. ¿Cómo te va, Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer. Estamos enfrente de un partido determinante, diría que en la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. La Sirenita de Disney llega a los cines el próximo 25 de mayo y la preventa de tickets ya está disponible. Prepárate para sumergirte en esta icónica aventura bajo el mar, solo en cines. No sé qué piensa usted, elegir un jugador de actitud, calidad y todo eso, ¿qué elige? Armani, un arquero de gran porte y mucha personalidad. Tiene virtudes de sobra para jugar en cualquier club importante. Aunque aún tiene algunas cosas por corregir, como la seguridad a la hora de salir a cortar centros y el juego con los pies. Más allá de eso, Armani fue determinante para conquistas históricas con su equipo, con atajadas espectaculares. La figura de Diego Matarde, ¿eh? Señoras y señores, ¿no hay minuto de silencio? ¿Se olvidó? ¿O hubo? Señoras y señores, el partido en marcha. River Plate contra Huracán. Sale el arquero que saca con el puño. Muy buena reacción del arquero. Hizo justo lo que tenía que hacer. Lanzini. El envío largo que se hizo. Que va reventando el balón. Balón largo. Echeverry. Toma el centro, va. Gattoni. Enzo Díaz. Mastantuono. Lanzini. Tira Cañi, pasa. Alarcón. Lanzini. Limpia. Y a todo esto va saliendo por allí. Benítez. Va sacando el balón, a dividir. Lateral. Comar. Largo envío. Lanzini. Aquí está Borja. El envío largo. Va sacando el arquero. Se la pellizca justito. Mazanti. Y ahora agarrate. Abriendo juego por ese lado. Lo agarró para atrás. Latorre. Acá no hay VAR. Entonces, no hay revisión. El fallo es seco. Así como está. Llega a los cines Deadpool y Wolverine de Marvel Studios. Este dúo se une para romper las reglas de multiverso y por fin acabar juntos. 25 de julio solo en cines. Mastantuono. Lanzini. Cierra justito. Buen cierre. Ufa, qué lustre. La rechaza apurado.
un revoleo. Allí comienza la maniobra, abriendo juego por ese lado. Offside, marcaron. Paulo Díaz. Aliendro. River Plate. Thor, Amor y Trueno de Marvel Studios llega a los cines el próximo 7 de julio y ya podés comprar tus entradas. No te la pierdas. La va tomando por este lado. Benítez. Abre juego. Paulo Díaz. La pelota para él. ¡Gárate! Lo movieron justo porque se venía un zapatazo. Largo pilotazo. El centro que va. Por abajo que Juan Carlos. Bueno, le pide más intensidad, que se recuente a la izquierda. Pelota larga. No va el centro, va. Hay falta, juez, tiro libre. ¡Epa! Tarjeta amarilla. Carrizo. A dividir la pelota. Gana Límpico. Villagra. Lanzini. Allí a dividir. Benítez, se la rechazaron justito, largo envío, viene el centro, viene, el rechazo, traba, gana, Alarcón, y atención que va de contraataque, va, qué escapada, fenomenal, y le robaron de atrás, pero con falta, dice el juez. Tarjeta, referí. ¿Rodilla de Jens? Yo creo que sí, porque cuando quiso girar es típico signo de una dolencia en la rodilla. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque. Mirá, mirá, no quiere, el dolor es insoportable, no quiere saber nada. Sí. Mariano, te cuento algo. Lo mejor del fútbol. ¡A colocar! ¡Cabeza! Abrió tanto el pie que erró el arco la torre. Raro cómo definió este señor. Clarísimo. Hay que ver si entró justo habilitado. Veremos, porque va a ser una grandísima jugada, pero está habilitado. Echeverry. A colocar. A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas, pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. El envío largo. Paulo Díaz. Lanzini. Pelota larga. Allí la pierde limpio. A sacando el balón. A dividir. ¡Gárate! Balón largo. Limpia la cancha.
atención. Cambio de frente total. Va a colocar. Y en ese la pierde, señoras y señores, de anticipo. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Villagra. El partido está empatado 0-0. Están bien ubicados en la mitad de la cancha. Cortan todos los pases peligrosos. Va tocando mal. Abriendo juego por ese lado. El tiro largo. Y aquí se diluye el peligro con las manos el arquero. Lanzini. Santana. Villagra. Lanzini. Largo pilotazo. Abre juego. Así matándola. El penal que tiene que hacerse. Lanzini. Aliendro. Franco Watson. Y la perdió el invito. Limpia. Así la va dominando Aliendro. Coloca. Tacó el arquero. Llega a los cines Deadpool y Wolverine de Marvel Studios. Este dúo se une para romper las reglas del multiverso y por fin acabar juntos. 25 de julio, solo en cines. Y a todo esto es córner, señoras y señores. Señoras y señores, ahora sí se ha terminado el primer tiempo. River Plate. Muy bien, mientras están regando una parte del campo, está ganando 1-0 después del gol. Creo que hubo una merma, empezó a crecer algo, empezó a disputar mejor la pelota en la mitad de la cancha y hasta que encontró una jugada de gol. Pausa y le mostramos lo mejor de este primer tiempo. ¿Cómo ves el partido, Diego? El equipo buscó mucho por afuera, sobre todo por el sector derecho, donde desbordó con facilidad. Es cierto que a pesar de eso no lastimó demasiado, ¿eh? Pero es algo a tener en cuenta en el complemento. Señoras y señores, se han retirado los protagonistas de este primer tiempo. El partido está empatado. 0-0, hacemos una pausa y ya regresamos. La orden del juez, el segundo tiempo en marcha. ¿Despega o no despega el partido, Diego? No, no despega por el momento. Intenta imponer las condiciones, no lo hace de forma adecuada, correcta. No encuentra eso que es tan distintivo. La cadena de pases para ir construyendo de atrás hacia adelante y llegar con más garantías al final de la jugada. Trabó, perdió. Demasiado fuerte. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Lanzini. Villagra. Borja. Abriendo juego por ese lado. Había falta, dice el árbitro. Está sacando el arquero. Abre juego. Mete un tres dedos genial. Tiró a colocar. Bueno. Qué vulnerable es la defensa de este equipo. Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. Santana.
Echeverry. Aliendro. Aliendro. Largo pelotazo. La entregó mal. Así las modificaciones. Franco Watson. Así la pelota dejándola correr. Cabeza. Qué buen centro de este hombre. A la cabeza, a la medida. Llegaba a cerrarse por un gol de esos que también le duelen al propio delantero. Benítez. De la Fuente. Ávila abriendo juego por ese lado. Fuerte pase. Ahí está Echeverry. Largo envío. Tiró a colocar. En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor. Franco Watson. Balón largo. Bertoli. Poniendo el cuerpo. Que le quita limpio. Benítez. Largo envío. Toma el centro, va. Villagra. Aquí está Borja. Masanti. El partido está empatado, sigue parejo. Va sacando el balón, a dividir. Paulo Díaz. Echeverry. Aliendro. Echeverry. Villagra. Lanzini. Paulo Díaz. Se engoló, si no, la regaló. Y a correr ahora. Ahí está el colombiano. Huracán. Y acá se engoló, si no. Mira al cielo buscando alguna explicación. Se equivocó en el momento menos indicado. ¿Tendrán otra oportunidad como esta? Huracán. Bueno, el cambio entonces. Demasiados pases interceptados por errores propios, pero también por mérito del rival. Largo pilotazo. Aliendro. Aquí está Borja. La marca en el camino. De la Fuente. Largo envío. Ávila. El envío largo que se hizo. Gattoni. Largo zapatazo. Va para Ramón. Masanti.
Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Largo envío. Abriendo juego por ese lado. Va al centro, va. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Harrison Ford vuelve a interpretar al arqueólogo más famoso del mundo. No te pierdas Indiana Jones y el día del destino. Ahora solo en cine. El envío largo, limpia. Villagra. Obliga este pelotazo largo. Va para Ramón. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Aliendro. Aquí está Borja. Steffi, hay movimiento. Se vienen dos cambios más. Bueno, moviendo los habituales titulares. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Pelota larga. No, lo atraparon limpito. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Largo pilotazo. Traba, gana. River Plate. Bueno, se caía de Maduro. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Tramos finales del partido. Allí va. Balón largo. La pelota la van tirando larga. Señora. Tienen que despertarse y salir a atacar o en cualquier momento el árbitro va a dar el final del partido. Aquí a dividir. Y el árbitro del partido, señoras y señores, marca el final. Ambos equipos se defendieron con mucho orden, con criterio. No dejaron fisuras en ninguna línea. Y muy buena actuación de los arqueros. Y esta es la torre. Tuvieron ímpetu y momentos de buen fútbol, pero le faltó claridad. Fue un empate tibio que deja algunas cosas positivas y unas cuantas dudas. Y bien, amigos, así están las definiciones, así están los protagonistas. Y allí está el resultado final. Nos vamos y nosotros, Diego, nos encontraremos ya próximamente. Abrazo. Chao, Mariano. Abrazo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta siempre.